Buenas noches. Le voy a pedir un fuerte aplauso para una de las cosas más lindas que ha dado la zona de Extremadura. Yo le digo muy seriamente, cuando sea grande quiero ser como él, porque el hombre es un pedazo de persona buena esa, pero de que dice, bueno, pero de este hombre, ¿dónde salió? O sea, si, un nivel de bondad, un nivel de generosidad asombroso. Usted me disculpa, respetable público, es que yo me niego rotundamente a presentar a los miembros de esta banda de una forma convencional, diciendo los nombres y el instrumento que tocan. No va a poder ser así. Porque es que esto es basado en hechos reales, es un amor pleno. Entonces, también tengo que asumir toda esta era pandémica. Cuando cojo un micrófono, tenemos que desahogarnos. Y entonces hay un factor ahí de desahogo, pero todo es desahogo del alma, pero con buenas intenciones. Le estaba diciendo que el señor Javier de la Divina Concepción en los Cielos de Jesús Sánchez, directamente de Extremadura, es el hombre que les regaló las melodías esas tan lindas en la guitarra. Vamos a darle un fuerte aplauso, vamos a recibirlo con todo el calor. El siguiente miembro de esta agrupación, he tenido la suerte, la dicha enorme de conocerlo, bueno, de crecer. Ambos hemos crecido juntos desde muy pequeños. Desde muy pequeños tenemos una relación muy cercana, muy estrecha. Hay un montón de sincronías en nuestras vidas. Sincronías ahí que están todo el rato diciendo. Queremos compartir la existencia lo más que podamos, porque hay demasiadas luces hablando ahí, sonidos, en fin. Estoy hablando directamente de la República Democrática de Guanabacoa, en Ciudad de La Habana. Ilustre, nunca bien ponderado, el sacerdote de esta banda, el verdadero sacerdote, porque el hombre es el que... a nosotros nos gusta dar como... nosotros somos un pequeño formato, pero tenemos intención de convertirnos en una multinacional. Y entonces estamos muy organizados. Y parte de la organización es, por supuesto, darle un cobertura a todo el ámbito religioso, como buenos occidentales que somos. Y este hombre es el encargado de toda la sandunga galáctica que ustedes pueden sentir en algún momento determinado. Porque él tiene toda la herencia yoruba, así... con la sonrisa esa ahí, eso es bonitivo, eso, que no, pues si usted siente alguna cosquillita que le entra por el pie derecho, le sube hasta el primer chakra, le sube después al corazón, la culpa de todo, pero especialmente él, que es el que tiene que ver con todo el sincretismo religioso afrocubano. Estoy hablando nada más y nada menos del ilustre hermano de todas las causas, don Gastón Sánchez Bringues Barrueta, pero ya joya al contrabajo. Un breve. El verdadero corazón de este proyecto, o sea, esta primera canción, nosotros seguimos el esquema de las grandes buenas películas, que en los primeros 10 minutos tienen que dar una panorámica profunda de todo lo que va a pasar. Entonces, esta primera canción es la esencia de este proyecto, de este reencuentro con este sitio mágico que estamos, hay que decirlo, ayer lo dijimos también y lo vamos a repetir varias oportunidades. Estamos súper felices de estar aquí en este templo musical de Madrid, compartiendo lo que somos con todos vosotros. Y bueno, decía que el alma, el corazón de este proyecto, sin lugar a dudas, es el próximo miembro que voy a mencionar aquí, que es el amor de la vida de María, una preciosura que está ahí de ojos, de mirada penetrante, de sonrisa plena, pelo rojo, todo. Y estoy hablando nada más y nada menos del vasco más universal que tenemos, que se llama don Borja Barrueta Sánchez Joya Bringues.
que es el compositor además de la primera canción que tocamos, que se llama Caminando junto al viento. Un aplauso para ese hombre. Mi nombre es Ariel Bringues y vengo de Santa Clara, Cuba. Y estoy feliz cantidad de estar aquí en este lugar compartiendo con estos hermanos de causa. Y hemos traído unas piezas, unas composiciones que estrenamos justamente ayer, especialmente para esta ocasión. Y bueno, tenemos un invitado especial, muy especial. Para muchos será un descubrimiento, porque es un chico muy joven, pero un alma muy vieja. Él es un clarinetista excepcional, directamente desde Ibiza. Se llama Arturo Puello. Lo vamos a invitar en una pieza. Vamos a darle un fuerte aplauso para Arturo ahí, por favor. Esta canción es una composición que he hecho a raíz de esta, vamos a decir, de esto que hemos estado viviendo, esta oda a la incertidumbre. Pues si ha tenido algo positivo, yo vengo de, bueno, el acento me delata, vengo de Cuba, y en Cuba, a nivel histórico, vamos a decir, hay una tendencia a cogerse al lado positivo de todas las cosas. Y si ha habido algo interesante a nivel positivo que vemos con lo que estamos viviendo con relación a la pandemia y demás, ha sido ese punto de introspección al que nos hemos visto forzados, que es súper saludable porque es un llamamiento ahí estar con nosotros mismos, ¿no? Y entonces he hecho una canción que se llama Campana Interior, que yo la atribuyo a ese sonido interior que te está diciendo, mira, vamos a gozar plenamente, que es la única alternativa que tenemos, y vamos a querernos a la gente que tenemos cercana, vamos a demostrarle nuestro amor pleno, sin ningún tipo de bloqueo mental, emocional, y vamos a hablar desde ese sitio todo el rato. Y esta canción pues viene a hablar un poquito de eso a nivel musical, abstracto. Se llama Campana Interior y que muchas gracias por estar escuchando ahí.
Thank you.
Arturo Puello. Respetable público, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo está ahí el nivel? No, no, bueno, no, si vamos a hablar así, vamos a hablar en plural, aquí en plural, porque el singular ese no está. Esto es colectivo, esto es. Aquel súper lindo, ese amigo Arturo con su clarinete de abajo, con su linda energía, en fin. Nosotros estamos probando estas canciones, estamos explorando también, estamos así viendo qué sucede, hacia dónde nos lleva la música. Bueno, la siguiente pieza que vamos a interpretar tiene una importancia, una relevancia muy, pero muy potente para mí. Es dedicada a, se llama Ver un ángel. Es directamente una intención musical de plasmar el, vamos a decir, el diálogo, la suerte, la dicha que he tenido de encontrar una compañera de vida que es un manantial de posibilidades en todas las direcciones. Me ha permitido estar más cerca a lo divino, básicamente porque tengo dos morenitos folclóricos madrileños. Y entonces son lo más cercano que he estado a Dios y a esa gente de arriba, a Zeus, o sea, viendo que es un contraste, ¿no? Que se difumina ahí la dualidad, porque es una cosa de tremenda, tremenda intensidad, pero al mismo tiempo una revelación, el corazón se te abre así, todo. Y ha sido gracias a encontrar a este ser, a este ángel que me encontré, que se llama Ángela Cervantes de todos los cielos. Lo estoy diciendo también porque esto está saliendo en streaming. Entonces, ella debe estar escuchando estas palabras de amor pleno. Entonces, yo no tengo problema en manifestar toda esta devoción que tengo por ese ser humano. Y Vicenca Universal, Ángela Cervantes, para ustedes, Ver un ángel dedicado, una pieza dedicada a ella, pero extensivo para todas las personas que estén enamoradas o los que estén por enamorarse también. Estamos en tiempo. Thank you.
nos vamos a vamos ahora al norte de América, pero no al lado más esperado, al más convencional, sino a uno muy particular. Gastón ha hecho una composición dedicada a su padrastro, que es una persona muy querida por nosotros. Es un gran percusionista norteamericano que es descendiente de los nativos de la zona norte de Estados Unidos. Concretamente de qué tribu no recuerdo, pero esta canción se llama Comisión Nativa Americana. Es una composición de Gastón y nada, ahí la tocamos por primera vez y hoy va a ser el segundo día y a ver si les gusta, seguro que sí.
Por aquí arriba hay tremenda gozadera, respetable público. No sé qué se respira para allá, pero por aquí hay un gozor en demasía. Entonces, vamos a continuar, ¿no? Que hay que continuar la vida. Ahora nos vamos, o sea, nosotros realmente los cuadros somos como unos enamorados de la música en sentido general. No intentamos como no encasillarnos en un solo estilo, ni quizás mucha gente venía buscando un concierto abiertamente de jazz, pero nosotros nos tomamos el jazz como esencia, y el jazz como esencia está en muchas cosas. De hecho, cuando estamos hablando es lo más jazzístico que cuando estamos conversando. No sabemos, por mucho que pretendamos controlar lo que vamos a decir, vamos a estar condicionados por el momento, por el instante, por lo que estemos respirando, por los pensamientos de ese momento, por la energía de la otra persona. Y en fin, eso es un poquito de jazz también, eso es un poquito de improvisación, de conexión con el aquí, el ahora, con la vida en sí. Y entonces andamos buscando esa belleza que ofrece este tipo de herramienta, de práctica, en todas las latitudes. Entonces ahora nos vamos al norte, noroeste, nordeste, creo, de Brasil, con una pieza de un compositor brasileño que se llama Tiana Santana, y esta pieza se llama Mon Ami.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer la última canción de esta noche. Bueno, vamos a hacer la posible última canción de esta noche. Yo, respetable público, nosotros vivimos, nosotros somos en la música, nosotros en el acto de compartir, bueno, hay que pensar que nosotros andamos viviendo intensamente para tener cosas que contar y venir aquí y que todo esté basado en hechos reales. Entonces, todo eso, por amor, no a la música, sino al amor a compartir a través de la música. Entonces, yo digo esto porque en el minuto que usted nos dice, no, otra, bueno, sí. Y esa posibilidad a nosotros nos entra una cosquillita por el estómago, para arriba, pero de bueno. De decir, coño, estamos conectando con la gente porque tiene sentido esto que hacemos cuando tenemos la posibilidad de compartirlo y recibir ese feedback. En pocas palabras, muchísimas gracias, tremendo Osor. Entonces vamos a hacer la última canción de la noche, la posible última canción de la noche. Entonces nosotros seguimos, somos respetuosos de todas las tradiciones, nosotros nos ponemos de pie, hacemos como que terminamos, saludamos, decimos adiós, hacemos como que nos vamos, no nos vamos, te dicen otra. Entonces, claro, un éxito rotundo. Y tocamos otra canción así, ¿se les parece ese convenio de sin ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, sin ánimo de lucro? Bueno, esta posible última canción es una composición de el maestro Borja Barrueta. Y se va a llamar, o se llama, se llama Animal de Paso Lento. Mire, me gustaría darle las gracias en nombre de los cuatro por escuchar así tan bonito. Porque esto hemos hecho una selección de canciones nuestras, canciones así que nos vibran, donde vemos ahí ese punto de belleza y de sensibilidad. Y nada, hace falta pues eso, esa correspondencia. Para ustedes, Animal de Paso Lento, la composición de Borja Barrueta, de todas las divinidades.
Thank you.
Gastón Joya, Javi Sánchez, Borja Barrueta, Ariel Bringues. Muchísimas gracias, realmente sorprendidos, ¿no? De hecho, pensamos que no le estaba gustando ni nada, ¿no? Y bueno, nos vamos a ir con una pieza de un compositor cubano que se llama Leo Brauer, gran maestro. Esta pieza me gustaría dedicársela a una hermana que está aquí, que ya sé que le encanta, Laura Serrano, hermana. Y se llama Un día de noviembre. Vamos a ver si le gusta.
muchas gracias a todo el equipo técnico, a Juan, a los dos Juanes, a Cristian. Gracias a vosotros por escuchar, por sentirnos, por venir a compartir la emoción. Lo único que le puedo decir es gracias. Salud, que belleza sobra.